Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido, aquí The Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal. Y bueno, como habéis podido acabar de ver en este tráiler de presentación, se han lanzado por fin las 3 skins legendarias en colaboración con Crypt TV correspondientes al Doctor, a la Cazadora y a la Bruja. Al final del vídeo veremos el tráiler oficial también del Dead by Daylight y todo el contenido que se nos viene, skin de Bill incluida, y veremos de paso el nuevo modelado que tienen los personajes que, bueno, en este caso ya sabéis, Dwight, Claudette, Meg y Jake han sufrido algún cambio estético, pero eso será al final del vídeo. De momento ocupémonos en el parche 4.7.0, hay muchas cosas que siguen como en su día ya comentamos, hicimos un repaso a la mayoría de add-ons, cambios en perks y demás, pero hay alguna que otra novedad bastante interesante, corrección de bugs como es ya un clásico, así que nada, sin más analicemos todo lo que este parche nos trae en cuanto a cambios, contenido nuevo o bugs corregidos. Y es que aparte de que este nuevo tomo se vendrá mañana a partir de las 5 de la tarde hora española, el tema de los fragmentos y experiencia requerida para subir de nivel sufre varios cambios que han sido bastante bien recibidos, por cierto, por la comunidad. Pues bien, la cantidad necesaria de experiencia para conseguir un fragmento se ha reducido de 800 puntos de experiencia a 500. Digamos que para hacer, ellos mismos lo dicen, una progresión más rápida en la grieta. Está bastante bien, subiremos más rápido. Y los fragmentos de la grieta, a la hora de la recompensa de finalización de nivel, aumentarán por cada nivel que se avance. Así que buenas noticias, la verdad. Supongo que así como ya nos han dicho algunas veces que están al tanto de que asesinos tienen mejores o peores estadísticas y demás, hayan visto que en las últimas grietas la gente no haya llegado a completarlas al 100% y las hayan querido poner más accesibles. Tema interfaz de usuario. Se ha cambiado el menú de configuración, se reemplazarán todas las casillas de verificación y ahora están basadas en texto con opciones de on y off para que sean, digamos, más coherentes con determinadas interacciones de configuraciones que sean similares dentro del propio juego. En tema HUD, mejoras visuales en los indicadores de los poderes de los killers, en los retratos de los supervivientes, así como por ejemplo cuando teníamos al traicionero que nos tiraba los cuchillos y ya veíamos una especie como de barra alrededor de la imagen del superviviente. Esto se va a implementar con la locura del Doctor, una imagen distinta de hecho para cada nivel. Con la plaga también habrá un cambio de este estilo. Con Freddy ha aumentado el brillo en general en el indicador del mundo de los sueños y con Ghost hay mayor contraste en el medidor de acecho. Además nos dicen que en la parte inferior de estos indicadores ya no estará cubierta por los retratos de los supervivientes. Nos comentan también que se va a implementar definitivamente el cambio visual para la granjita Colwyn, uno de los spawns más clásicos de Dead by Daylight y que tanta expectación por lo bonito que se ve pues había creado. Por otra parte tenemos una actualización del Doctor, se le ha optimizado para mejorar su rendimiento y se ha reducido la intensidad de varios efectos de la locura en pantalla. Os dejaré un vídeo por aquí con estos cambios, entre otras cosas que se van a venir para el juego. Y haciendo un breve resumen de lo que finalmente se va a implementar en cada uno de los killers, comentaros que en el caso de los gemelos, con esta actualización han intentado ampliar la ventana de contrajuego al intentar derribar a varios supervivientes con Victor. Por aquí os voy a ir dejando los cambios definitivos que han sufrido sus add-ons. De hecho, ellos mismos ya nos comentan que los complementos ultra raros que tenía este killer y demás no los notaban demasiado balanceados y han querido aumentar sus bonificaciones. Aparte de que Charlotte ahora se puede girar mientras se despierta. Con el tema del Demogorgon, los portales se han ajustado para que se puedan usar con más frecuencia, atravesando la distancia entre portal y portal más rápido y otorgar un poco más de sigilo. También se ha aumentado la velocidad de movimiento base a la hora de cargar la acción de triturar y se ha reducido la bonificación de algunos complementos. De hecho, os los iré dejando por aquí. Básicamente, algunos de estos add-ons han visto sus valores reducidos en las estadísticas base que tenían. Tampoco es un cambio tan brutal, pero bueno, un balanceo. El resultado final, nos comentan, debería ser igual o más fuerte. Continuarán con el tema del Demogorgon, no es la última actualización que van a hacer con este killer, y en los próximos parches que se vengan ya nos dicen que si es necesario se hará algún cambio más. con Freddy, ellos mismos nos están comentando que, según sus estadísticas, ha tenido un rendimiento bastante superior durante algún tiempo y ciertos complementos que tiene todavía están causando más frustración de la que a ellos les gustaría. Por eso han hecho algunos ajustes para penalizar el spam de trampas en persecución y reducir la cantidad total de trampas que se pueden activar a la vez. Esperan que la experiencia de juego principal pues permanezca intacta, pero bueno, básicamente la velocidad de movimiento se ha ajustado a 4 metros por segundo mientras estamos cargando una trampa de ensueño. Las cargas de las trampas son 5 en lugar de 8, las de los pallets son de 7 en lugar de 10 y al usar un reloj para despertarnos del mundo de los sueños evitamos quedarnos dormidos durante los próximos 30 segundos. Esto incluye además cuando Freddy nos golpea. Y ya pasando a la cazadora, dicen que fue uno de los últimos asesinos más antiguos con rarezas adicionales que no les convencían para nada, y ahora esto se ha solucionado. Se han modificado varios de los complementos, add-ons que os iré dejando por aquí, los definitivos, para dar efectos más interesantes según ellos, y se ha ajustado su complemento más controvertido que, bueno, ya sabéis, las hachas insta-kill, para que no permita llevarse más de un hacha en cualquier caso, que ya sabéis que con el cinturón se podían llevar más, pero ahora no va a ser posible. Dejando ya el tema de los killers a un lado, tenemos la nueva forma de luchar en el gancho. Ya sabéis que ahora van a ser pruebas de habilidad bastante más sencillas que las normales. En vez de estar apretando todo el rato un botoncito, el que sea, depende de la plataforma en la que juguemos, pues a partir de ahora serán así, así que GG. Por aquí os iré dejando los cambios definitivos en las perks, bastantes son interesantes, de hecho hay dos de los que más se han estado hablando estos días, que han sido tanto el objeto de obsesión como el tiempo prestado. Ya pudimos ver en el vídeo anterior en el que tratamos tanto el Developer Update como el 4.7.0, pues todos estos cambios no han sufrido tampoco variaciones importantes. Ahora no tendremos que estar tan pendientes del tiempo prestado porque el radio de terror del killer pues no va a influir, entre otras muchas cosas que os iré dejando por aquí a modo de repaso. Y cambiando de sección, hay una especie de apartado que pone otros, y la verdad es que son cosas interesantes. Son solo 3 puntos. Ahora, cuando la trampilla se abre con una llave, permanecerá abierta solo durante 10 segundos, antes eran 30. Por otra parte, nos dicen que cada partida comenzará con una obsesión independientemente de las perks de los jugadores. Imagino que esto es para hacerse los desafíos en muchos casos de la grieta, ¿no? Que nos comentan para hacer los tomos y todo eso. Mata no sé cuántas veces a tu obsesión, y a veces pues no hay obsesiones en partida y bueno, son complicados de hacer porque tiene un punto de aleatoriedad que, como tengas mala suerte, a lo mejor no te toca una obsesión en 5 o 7 partidas y son las que puedes jugar tú en una semana. Tal vez las cosas vayan por ahí. Y por último nos dicen que reparar mientras se usa una caja de herramientas ahora aumentará las posibilidades de que nos salgan las pruebas de habilidad en más del doble, así que tendremos bastantes pruebas de habilidad si estamos reparando con las cajitas. Y también hay algunas cosas así como aleatorias. Dicen que han corregido múltiples colisiones en los mapas de la granja, esto es completamente normal dado el cambio que se va a venir. Dicen también que un superviviente ahora grita audiblemente a través del mapa cuando desengancha a otro superviviente si el killer tiene la ventaja de tomar una decisión y está activa. El portal del Demogorgon ya no es audible por los supervivientes hasta que se activa. La motosierra del Hillbilly ahora acelerará continuamente mientras se esté en el estado de carga. Y nos comentan por último que el audio del juego ya no se amortigua en una partida mientras el Trickster, el Capopper, está utilizando su poder principal. Parece que había algún tipo como de problema con el sonido y alguna interacción. No sé si os acordaréis, algunos de los veteranos, de que con determinados killers pues no se les escuchaba correctamente, y no es porque llevaran determinado tipo de perk o porque la legión tuviese ese addon rojo, sino porque había algún que otro bug. Parecía que estaba algo amortiguado, atenuado el sonido con algunas acciones del Trickster, pues solucionado. Y ahora entramos a, cómo no, una sección clásica ya, bugs corregidos. Se solucionó un problema que podía evitar que los pallets aturdiesen a los asesinos en determinadas circunstancias. Ok, se solucionó un problema que podía hacer que los elementos extraños aparecieran en los cofres con más frecuencia de lo previsto. Por fin se ha solucionado, finalmente. Parece que era un bug, si recordáis. Bueno, esto lo comentamos hace unos vídeos. Recientemente retomé un poco el tema de jugar de asesino, de superviviente, pero como superviviente me estaba encontrando con una afluencia de llaves en lo que venían a ser los cofres que no era ni normal. Y llaves me refiero no a las verdes, y tampoco solo llaves, había un montón de objetos bastante extraños de encontrarse en cofres y bueno, finalmente pues era un bug. Esto se había hablado en foros de Dead by Daylight y demás porque yo estaba buscando información de esta situación por básicamente que no fuese una cosa mía o que ahora esto fuera lo normal desde hace semanas o meses y por estar desconectado del juego pues... Pero no, era un bug corregido, así que genial. Otro bug bastante problemático, se solucionó un problema que podía evitar que los ganchos reaparecieran si se eliminaban con la ruptura de Jeff. Mucha gente, al igual que lo de los cofres, ha explotado también esta perk para ponérsela en premade y dejar sin ganchos al asesino, así que un bug menos. Se solucionó un problema que causaba que el efecto de la disminución de la fatiga con el complemento caballo de madera de la enfermera se aplicara en golpes exitosos. Vale, un poco técnica de la enfermera. Se solucionó un problema que podía evitar que los supervivientes gritaran cuando eran golpeados directamente con la botella de antídoto del payaso durante ciertas interacciones. Ok, se solucionó un problema que podía permitir a los supervivientes trepar a áreas inaccesibles después de haber sido derribados en ciertas rocas, bancos o accesorios similares. Se solucionó otro problema que impedía que se reprodujeran los soniditos de la campana del atuendo del Dwight Elfo cuando se rotaba al personaje. Vale. Se solucionó un problema con Victor a la hora de saltar las ventanas. Parece que no estaba correctamente como bien implementado por lo que sea, así que saltar sobre ellas está bien, pero había algún tipo de problema a través de determinadas ubicaciones de ventanas y tal. Se solucionó un problema que causaba que los supervivientes tuvieran atuendos predeterminados al cambiar de personaje en el lobby. Este me ha pasado a mí. ¡Buf! Corregido. Se solucionó un problema que podía causar una desincronización en la animación de recarga de los cuchillos del traicionero cuando se usaba la ventaja de Iron Maiden, la doncella de hierro. Se solucionó un problema con el tema de los palets de ensueño de Freddy, una colisión cuando estaban en determinada posición. GG. Se solucionó otro que podía evitar que las skins cosméticas de los prestigios del deterioro mostraran sus efectos de goteo. Perfecto. Se solucionó un bug que había en una skin de David King, un bloqueo que había entre transiciones de pantallas... Nos comentan que se modificó la forma en la que se muestran los personajes en los menús para que no parezcan flotar sobre el suelo. Se solucionó un problema que podía hacer que un superviviente se quedase atascado en la jaula de expiación de Caradorito si estaban en el lugar exacto donde se generase la jaula, que ya es tener mala suerte, pero bueno, una cosa menos. Se solucionó un bug que permitía a los supervivientes colocarse de determinadas maneras en las salidas y evitar los ataques del asesino en todo el mapa. Esto no sé, me ha dejado muy loco, no sabía que había un bug así como de este estilo, ¿vale? Se solucionó un problema por el cual la aplicación se bloqueaba al desbloquear determinados niveles de la grieta si se hacía a una velocidad muy alta. Varios fallos y correcciones en general, lo ponen así como un punto en plan, hemos estado haciendo cosas, ¿vale? Y se solucionó por último un problema que causaba una anomalía gráfica en el santuario de la ira. Y solo en PC se solucionó un problema por el cual podían ocurrir caídas de rendimiento cuando se conectaba un mando mientras se estaba usando el teclado y ratón. Dicen que en Xbox y bueno, plataformas consoleras en general se ha solucionado también un problema por el cual la aplicación se bloqueaba después de presionar repetidamente el botón de listo en el lobby a la hora de jugar como superviviente. Y en la Switch se ha solucionado un último problema por el cual la configuración de privacidad del lobby no se aplicaba correctamente al ingresar en uno. Así que nada, hasta aquí el 4.7.0, dejaros por aquí también un par de códigos, espero que funcionen, ¿vale? Hace ni 24 horas que están activos de puntos de sangre, en principio pues deberían de funcionar, pero ya sabéis cómo va esto, dura un poquito tiempo, para que podáis conseguir 40.000 y 50.000 puntos de sangre. Hay también quien ya ha hecho en Reddit y demás, pidiendo sutilmente que nos den alguna que otra cantidad un poco mayor de puntos de sangre, aunque, hombre, prefiero 40.000 puntos en vez de 1000 o 5000, que a veces también los han dado, hasta 69 dieron una vez, o sea que, en fin. Comentaros que están disponibles las skins de Crypt TV, dejadme en la cajita de comentarios si os apetecería ver alguna por el canal, y de ser así, ¿cuál os gustaría más por aquello de tenerlo en cuenta? Por cierto, y antes de dejaros con el tráiler sobre el nuevo tomo y todo lo que se vendrá, os dejo por aquí el nuevo aspecto renovado de Dwight, de Claudette, de Meg y de Jake. Personalmente, a mí me ha gustado bastante Jake, lo encuentro un cambio acertado. Claudette no está mal, Meg también está bastante interesante y Dwight, no sé, no me acaba de convencer tanto como los otros, pero bueno, es cuestión de gustos. Y ahora sí que sí, me despido de vosotros, like si os gustó, espero que os haya entretenido como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más, así que lo dicho, caminantes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, blogs o lo que sea que suba por aquí. Un saludo para todos. ¡Sayonara! How hard we struggle to hide from the darkness behind a curtain of civilization. How hard we struggle to protect the light of civilization with our laws, flags, and weapons of mass destruction. But eventually, the curtain falls. And darkness returns to smother us all.